Y atención al juego aéreo de defensores porque es uno de los puntos fuertes. Le va a pegar Olivares o Cristian Sánchez. Va Juan Manuel Olivares en este córner. Va al de derecha. Saca Bianchi en el primer palo. Le cae ahora otra vez a Benítez. La quiere volver a meter. Saca Fernando Barrientos. La domina defensores por la mitad de la cancha con Levy. La pincha Levy. Aparece Venegas. Se pone de frente. Le pega a Venegas. Cruzado afuera. Se enoja de Sábato, Nico, porque lo dejaron girar y apuntar y disparar. Porque el número 9, Venegas, salió de la medialuna, recibió de espalda sin estar, no digo rodeado, encimado por algún jugador de Albois, nadie cerca, salió de la medialuna. La paró, giró y pateó, diga que pateó muy desviado y el arquero ni siquiera se tuvo que mover de donde estaba. Pero hay que estar atentos porque mucha movilidad en Venegas, ya lo nombraste mucho. 4 o 5 minutos de esos 4 o 5 minutos de asedio. Y Albois pudo poner la pelotita un poquitito en los botines propios y complicarlo al fondo de defensores. Me da la sensación de lo de todos los equipos, ¿no? Tiro de esquina, punta izquierda, le va a pegar Nicolás Barrientos, viene el centro del zurdo, saca de cabeza Centurión, la vuelve a meter Ferrari, aparece Gatti para meterla, pero no había nadie. Todo saliendo, saque desde el arco que será para el conjunto local. Te digo algo, el penal que le hicieron a Oneto adelante de Mario Yarque. La camiseta blanca se estiró y, bueno, nada. ¿Qué vamos a hacer? Cosas que pasan en todos los partidos. Pero desde acá se vio clarísimo, De esta pelota parada. Atención. Amaga Olivares. Albois marca. Hombre a hombre. Va al centro de Olivares. Saca de cabeza Vázquez. Le cae el rebote. La domina dentro del área. Masur intentó de taco. ¡Uy! ¡Codazo! Sobre Ignacio Vázquez. Ah, bueno. ¿Lo viste? Sí, lo viste. Claro. Es un terrible codazo. ¿Sabes qué? Es del 9, Mirá. De Venegas. Pero si vio el codazo, te digo, Nico. Rosa la roja si lo vio. Terrible codazo, me quedé con eso. Alguna cuenta pendiente, ¿no? Con el número 9 de Venegas, porque antes tuvo un encontronazo con Muñoz. Ahora le metió aparentemente una mano a Vázquez. Amarilla fue lo que sacó Yarque, sacándose el problema de encima. La pelota ya había salido de ahí, ¿no? Y si hubo codazo, claro, como vio el relator y las imágenes lo respaldan, uno va a estar diciendo que era para roja, ¿no? Porque aparte la pelota ya no estaba ni siquiera en esa zona. Encima. Todo el banco de Albois pedía roja para el delantero. Metió un codazo muy claro, muy notorio. Es el primer amonestado del partido, número 9 de defensores, Nicolás Venegas. Pelear con Bianchi. Bianchi la bajó para Nicolás Barrientos. Este para Bianchi. A ver, Bianchi, pégale el centro al medio. ¡Está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Brandán! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gritalo, que es blanco y negro! ¡Gol! ¡Del gol! Lo hizo el loco, lo hizo el 10, ese que todavía no había aparecido. Pero mirá cuando aparece, para mandarle al fondo del arco de Monzor. Llega el primer gol del partido, y es blanco y negro. ¡Grítelo! Se grita en Floresta, se grita en cualquier parte del mundo. Un hincha revoleando su remera, besando el escudo blanco y negro. Albois 1, defensores Belgrano 0. 26 minutos y medio, el 10, el loco, Fernando Brandán, la cara del gol. Con una fórmula, Lean, tan vieja para Luis en el campeonato como efectiva, me acuerdo de la cancha de Almirante Brown. Ah, bueno, no te puedo creer ahora. El penal que acaba de cobrar Jarque. Perdón, Nico, te decía que Sías se había salvado al Boys. Ah, bueno, no lo puedo creer. El penal que le regalan, por el amor de Dios, no lo puedo creer. Lo decías en la anterior, Nico, que como que se le estaba sobrepasando el partido al árbitro, bueno, apurado por cobrar a favor de defensores de Belgrano. Allí está. No lo había cobrado rápidamente. Creo que alguien se lo habrá marcado cuando hay amarilla para De Sábato. No terminábamos de festejar el gol de Albois. Ahora, no te pueden hacer
un penal rápido cuando te pones arriba, Nico. Lo que pasa que hubo una jugada rápida en la cual por el sector izquierdo de la defensa de Albois apareció el número 8 de defensores entrando, solo pateó desde el borde del área, la pelota dio en el travesaño, en el rebote la fueron a buscar, sale la pelota para un costado, Echar que tarda en cobrar penal porque para mí buscaba ver a quién le quedaba. Entonces al ver que no le daba ventaja a defensores vuelve atrás y cobra el penal. Antes de eso el gol de Albois que lamentablemente no terminamos nunca de comentar, la fórmula vieja y efectiva de Brandán entrando como falso 9 y definiendo abajo del arco después de un lindo toqueteo entre Barrientos y Bianchi. Sacó rápido defensores y lo pescó dormido Albois. Lean, esa sería la lectura. Olivares frente a la pelota, será gol de defensores, será gol de Jarque. A ver, va Olivares, tapó de Sábato, tapó de Sábato, tapó de Sábato y arquero Floresta, el remate al palo derecho, así fue Tito, lo querían gritar, tendrán que esperar, tapó Tito de Sábato, jugaron rápido el córner, le cae a Cristian Sánchez, saca de cabeza, muy bien Bianchi, en el rebote la quiere volver a meter y nace la contra de Albois con Fernando Brandán, le acompaña a Ferrari, a ver, la soltó para Ferrari, mete la que espera Nicolás Barrientos, a ver, va Ferrari, se mete adentro del área, al centro, atrás, la termina mandando corta, le cae a Benítez, que revienta por la mitad de la cancha, ataca Albois, va con Oneto, Oneto la mete para Nicolás Barrientos, Nicolás Barrientos y el balón está tirado, el loco Brandán, le va a pegar Barrientos, no, domina la pelota Barrientos, ahora sí le va a pegar Barrientos, se acomoda, le pegó por arriba, tapó de Sábato Nicolás, la contra tuvo Albois, no la pudo aprovechar y ahora el loco tirado, pero lo más importante es que tapó y hay arquero Floresta. Un par de cosas, primero me dicen que en la repetición no parecería ser penal, en la repetición de la tele, ¿no? Segundo, en este contragolpe que terminó sin definir bien Ferrari, que venía a toda velocidad y nunca se pudo acomodar para cruzarla, no se animó para mí a cruzarla, le pegaron a Brandán, nos dice Ezequiel Ascona con la cámara de la caravana, que le pegaron sin pelota, quedó el loco ahora caído en la medialuna, qué locura el partido, a los 25 el gol de Albois, a los 26 penal para Defe, a los 27 lo ataja de Sábato, a los 29 una contra Albois que era para liquidarlo, tremendo, Tommy, ¿quién es el asistente número uno? Asistente número uno, Gerardo Lencina. Va mirando la jugada, Silla. Va de frente mirando la jugada. Sí, sí, hubo una contra y llegaba muy solo Brandán. Si tiraba el centro atrás, iba a tener tiro muy fácil. Lo tocan, o sea, mínimo falta porque la jugada termina en nada. No es que alguien conecta el centro. Es una contra directa porque encima es falta y amarilla. Hablábamos antes del partido de pensar cómo podía haber repercutido ese ganarle 2-0 a San Martín, ponerte segundo y que en 3-4 minutos te lo empaten. No porque ahora estemos ganando 1-0, sino por cómo empezó a jugar el partido Albois, evidentemente no le pegó tanto, ¿no? Otra muestra más de carácter que tiene este equipo. Y vos fijate, hablando de muestras de carácter, te pones arriba en el marcador de visitante, al minuto te cobran un penal y el arquero lo ataja. Báncame que viene Venegas, Venegas adentro del área, tiró, tapó de Sábato. Tapó de Sábato con su mano. Tapó Tito de Sábato. La picaba bien el delantero de defensores. Bueno, Marcial, ¿dónde estaba Marcial? Oneto perdió en la carrera. Y San de Sábato en esta tarde-noche, Nico. Atajadón del arquero de Albois. La verdad que un atajadón. Se la picaban. Él estaba entre el área chica y el punto del penal saliendo. Lo agarraron caminando. Igual la mandó al córner. Atención, le pega Nicolás Barrientos el centro para Vázquez, la mete de cabeza, muy buena. Oneto la bajó, está. ¡Ay, Oneto, no te puedo creer, Oneto! ¡Ay, Tomás, era el segundo! ¡Qué buena jugada, estaba habilitado Oneto! Le erró al arco, sí, ya no hay explicación. Le erró al arco. La paró con el pecho, no tenía marca. Le erró al arco. La bajó pasando el punto del penal, casi llegando al vértice del área chica. No le mentimos, La bajó de pecho, la paró como Beckenbauer. Le pegó como estaba, lo que pasa que le pegó pensando que estaba en el medio del área y estaba a un costado. La pelota salió derechita y lejos del arco. Bueno, esperamos no seguir hablando del tema de Sharke. Se viene Venegas, va mano a mano con Oneto, se mete adentro del área, va a rematar, a ver, le quedó para la zurda, tiró de Sábato. De Sábato, bueno. No quiero decir más, de Sábato que está tapando. Hay córner, punta derecha, le va a pegar Olivares.
Ya voy a pasar por los bancos. Viene el centro de Olivares. Saca de cabeza Marcial. Le cae a Barrientos. Barrientos de cabeza para que corra el loco Brandán. Y dos contra uno. A ver, Brandán le pega en mitad de cancha. Brandán. A las manos de Monsor. ¡Ay! Le faltó fuerza y altura, querido Silla. Pero lo recontrabanco, porque venía en una contra solo, llegando al círculo central con un pique bárbaro. Y lo vio adelantado el arquero, le quiso pegar a los chinos Zárate en la cancha de Morón. Se quedó corto el loco Brandán. Largo lateral en busca de Bianchi. La pelota la gana Centurión. La recupera defensores con Venegas. Venegas que intentaba filtrar por el medio. La saca por el piso. Y el Marcial. Ojo porque la dominó Río. Río para Olivares. Puerta del área. Se acomoda Olivares con la zurda. La pinchó el centro pasado para Aguirre. La bajó. ¡Oh! La saca en la línea. Oneto al córner. Se salvó al Boys, Nico. Una buena de Tomás Oneto en este caso. Después del cabezazo de sobrepique que lo terminó superando a De Sábato. Y que venía cruzado. Le iban a empujar atrás de Oneto, la metían adentro, si no la peinaba hacia el córner el número 2, buena de Oneto en esta. También está Nicolás para mandar el centro, adentro espera Muñoz, adentro espera Bianchi, también está Oneto y el capitán Vázquez, por el fondo lo veo a Gatti, para el rebote el loco Brandán, atención, dos en la barrera, le va a pegar Fernando Barrientos, la pinchó directo al arco, con los puños, Monsor, y hay tiro de esquina para el Albo. Le cae a Ferrari en la mitad de la cancha. La mete pasado. Sale Monsor. La agarra el arquero del conjunto local. Y nace la contra ahora con un pelotazo largo para Ilaguirre. Marcial se durmió. Se la lleva Sánchez. A ver, va Sánchez. Le pega cruzado. ¡Oh! Gol de defensores. Ay, Marcial, por el amor de Dios. Gol de defensores. Lo hizo Cristian Sánchez. No hacía nada, defensores. El control de Marcial. Que siempre digo, no por caerle a Marcial, pero es un hombre que le quema la pelota. Y acá quedó demostrado que le cuesta. Y quedó demostrado por qué no es titular. Bueno, 1-1. 1-1. El partido en 23 del segundo tiempo. La tiene Gatti, a ver, va el ataque al West, punta derecha, lateral para el Albo, un ataque, Nico. La ley del ex la terminó cumpliendo Patito Sánchez, se la sirvió Marcial que vio venir el pelotazo y dudó si pegarle con la gamba, como se diría en el barrio, si pegarle con la cabeza. Hay que ponerla de punta, muchacho, como decíamos antes, va a haber que aprender de este tipo de situaciones en las cuales no podés regalar un gol de esta manera, ¿no? No pasaba nada en el segundo tiempo. Defensores ni se arrimaba al área de Sábato en un pelotazo largo. Falla de la defensa del Boys. Premio para defensores. Qué bronca todavía, ¿no? Un partido que estaba controlado y hablábamos de un gran trabajo del Boys en el segundo tiempo. Y con un error propio permitir que sigan partido defensores de Belgrano, ¿no? Se viene Iacobelis, Tommy. Sí, así es. Se va a realizar la primera variante en el Boys. Se viene Bianchi, se quiere meter adentro del área. Va Bianchi, a ver, viene el zurdazo por arriba de Octavio Bianchi. Ahí saque desde el arco, que será para defensores. Acomoda de Sábato. 33 minutos tenemos de este segundo tiempo. Saca Tito. El pelotazo largo en busca de Bianchi. Salta Octavio. La cabecea hacia el medio, va Nicolás Barrientos, de cabeza también juega para Soria. Soria para Marcial. Marcial y el balón. La adelanta para que corra Iacobelis, pasillo derecho. Va Marco en el pie a pie. A ver, Iacobelis, enganchó Iacobelis. Tocó hacia atrás para Nicolás Barrientos, este para Muñoz, se pasó Muñoz. A ver, Muñoz, ave por la punta izquierda para Brandán. Brandán y el centro, y está el cabezazo por arriba de Bianchi. Lo tuvo Bianchi, lo tuvo el 9. Se lamenta Bianchi. Hay huecos, Nico, Alguna chance más puede haber. Hay huecos. Se la terminó llevando por delante casi en el cabezazo Bianchi, que tuvo que arquear un poquito el cuerpo porque le quedaba medio metro atrás. Claro que hay huecos, claro que el partido sigue abierto. Claro que Albois tiene cualidades para ganarlo y herramientas para ganarlo. Sánchez va en el pie a pie ante la marca de Ferrari. Sigue Sánchez, le quedó para la de palo, engancha para su zurda. Manda al centro Sánchez, el cabezazo, había una mano, tiró, tapó de Sábato y al córner la manda Oneto.
lo tuvo y la Regui tapó de sábado enorme la noche de Tito. Casi que de carambola la encontraron los jugadores de Defensores de Belgrano. Después que le rebotó a uno, el otro no sabía dónde estaba, pero metió el puntinazo. Manotazo enorme, como si tuviera un guante de béisbol más o menos el arquero de Albois para esa reacción y devolverla a la cancha, que no termine siendo el segundo local. Juega para Russo cuando el árbitro marca el final del partido. Final entre Defensores de Belgrano y Albois. Final 1-1. Voy a leer uno de los mensajes que sintetiza lo que viene pasando en muchos partidos del campeonato y que contextualiza lo que pasó esta noche. No sabemos cerrar los partidos, es el mal que afecta a Albois en este campeonato, un equipo que piensa siempre en atacar y siempre en ir a buscar un gol más. Hoy lo tenía, lo ganaba 1-0. En el segundo tiempo Defensores no hacía nada, Albois no lo supo cuidar, tampoco encontró cómo ampliarlo. Defensores encontró el empate y se conformó. Es un punto que suma, pero es otra vez un empate que deja masticando bronca, nos deja masticando bronca, porque Albois hizo las cosas para haberse llevado los tres esta noche, como también lo había hecho en el partido pasado contra San Martín, en el que se llevó uno, y hoy lo mismo, de vuelta vuelve a llevarse uno.